cocina. Está bien, ¿eh? Aprovecho. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal ese acompañado de mi amigo Cristian, un amigo de la infancia? Con él aprendí a pescar tramoyes debajo del muelle de Quilca. Ahora está con caña y con señuelo. También vení con mi hermano Jean-Pierre. A ver qué nos pica. Si nos pica algo, hay video. Si no nos pica nada, no sale esto. Ah, que mataba a la gastiga, ahora me matas corvina. Sí. Y la primera víctima, amigos, un pejerrey. Ese pejerrey ha picado a este jig, el jig para de mayor para pejerrey, come pejerrey. Amigos, vamos a divertirnos un rato. Feliz Día del Padre. Estamos en pleno Día del Padre, amigos. Saludos para mi papá Lucio Chacón, para mi suegro Ignacio Coragua, para mi papá Rubén allá en el cielo. Saludos y para todos los papitos del mundo. A divertirse. Este es un escenario en donde alguna vez nos picó una corvina de casi 8 kilos y no pudimos sacarla. Esperemos que no lo pique otra vez porque tampoco sabía cómo sacarla. Vamos a jugar un ratito, amigos. Solo tenemos un par de horas para entretenernos. Son las 8 de la mañana, vamos a estar hasta las 10:30. Normalmente, amigos, jugamos con tirones para provocar la picada. ¿Qué? Tienes que tener multi. Esto. A ver, vamos a ver ya. Y así le sigues dando hasta que te pique algo. Como en este caso no está picando nada increíble, nos movemos. No te vayas a cargar. La desventaja de utilizar este tipo de jig con triples es que en esta zona de traba se va a enganchar más fuerte y va a ser difícil de sacarlo. Ya, vamos. Ya estás casi derrotado ya. Vamos, 15 minutos de pesca. ¿Qué tal es? Ya, está bien. No es muy grueso, pero ya, te puede servir. No lo raspes mucho, porque este tipo de multis no son buenos para las raspaduras. Vamos a llegar a otro punto, amigos. Vamos. Lanzan para allá, ya. Mira que por ahí salpica. Puta madre. Ah, no lo ha botado. El rostro de la derrota. Llegamos a Guajín, tierra de lenguados, tierra de corvina. Esperemos que nos sonría. Está
hasta el momento la única captura es este pejerrey. Hoy estamos con marea 1.3, con una correntada de 13-14, lo cual implica que está muy bonita para el lenguado. Está seco ese huevo, amigo. Voy a probar el Realis, a ver si me da resultados. La playa está algo estirada, capaz no llega al punto que yo quiero. Sin embargo, si llego a encontrar algún punto cercano y este señor lo pasa por ahí, no va a perdonar nada. Vamos a ver. Chatitos, muéstrense, chatitos. Toque maestrito sacando su muy muy. Voy a pescar lorna. Vamos a ver. Ahora probaremos el Magnum de Sugoi, que pesa 30 gramos, 32 gramos creo, y puede llegar recontra lejos. A diferencia de Realis, que me permite buscar las picadas cerca, con este puedo buscar las picadas totalmente alejadas. Vamos, piquen, chatos, piquen. Cristian, tengo uno. Amigos, utilicé la vieja confiable. Vamos a ver de qué tamaño es. No parece chico, ¿eh? Matoncito. Vamos a esperar que la... Sí, está grabando ya. ¿Hablo o no hablo? Si quieres hablo. De allá, ¿eh? El pejerrey, ahí se fue mal. Si se apaga la pantallita, solo la toca nomás y se vuelve a pegar. O le he robado de la cola porque está pesado. O bien es grande también, ve. Chico, Sí, bien guau.
contemos mi historia hasta que tenga. Era seguro, weón, con la mano. Está weón, y le mete el dedo y me lo jalo, weón. Ah, se plantó. Para eso se utiliza el boba gris. Utilizaba el jig para de Major Craft, pero pejerrey. Ah. Bueno, vamos a la mano también. ¿Ya te asegurado ya? Gracias al camarógrafo Cristian Condori. Ya, vayamos. ¡Hola, grandazo, weón! ¿Cómo dice que es chiquitito, weón? Es que le puse una aletita chiquita. Ese era mi lenguado, me lo han quitado, weón. Sí, o sea. Corre, Forrest, corre. Buen chato. Dos y medio. Se me ha caído el objeto. Este jig de Majorcraft lo pueden encontrar en la tienda Tres Anzuelos. Nuestros amigos de Tres Anzuelos de allá de Hilo. Saludos, muchas gracias por el jig, está muy efectivo. Y como saben, amigos, lo he utilizado más que todo para robarlo. El hecho de que tenga su triple en la colita ayuda a robar más lenguado, porque no quería picar. Además, la picada ha sido bien al fondo, bien lejos. Entonces el jig llega bastante lejos, ¿sabes? Porque no quería ningún tipo de señal. Seguimos. Normalmente lo traemos arrastrando, dando tirones, pero no con la caña hacia arriba, sino hacia un costado. Suaves tirones. Y si tenemos suerte y nos topamos con el lenguado, lo engancharemos. Es importante que los triples estén filuditos. Todavía tenemos unos cuantos minutos. Son las 9:54. Traigo algo. Ah, siquiera vamos a limpiar el mar un ratito. Bueno, amigos, un video muy corto, recontra corto, tan corto que ni tiempo me ha dado de probar tus playas, pero salió la vez, tío. Ahí está. Fíjame, hasta acá el video del día de hoy. Cristian, ¿alguien quiere saludar? Saludo a la corvina que se me fue. 10 kilos. Ya, algún saludo. Saludos para mi papá y para toda la familia Chacón. Bueno, pues. Saludos para todos los padres por el Día del Padre. Chao, chao, chao. Comparten, comenten, suscríbanse. Están partiendo para Cristian. No, el de abajo te falta. ¿A qué chuches? Paro, para que complete. Hey, Cristian, pasa un feliz día. De igual manera. Ya, gracias. Estamos hablando cualquier día, pero a ver, quedamos. Ya, chévere, cuídate. Saludos a la familia.
en tu casa tienes que darle más tirones porque como es nylon, se estira el nylon en los tirones. ¡Ay, concha de madre! Tú sí, te estoy grabando nomás. Para algo servirá. Esa hueva de doblecito. Ah, el verde, no, puta, me estaba olvidando. El cable verde. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Nos picará Curvina, amigos, no lo sabíamos, pero hemos traído unos grandes refuerzos. Nos retiramos, amigos. ¡Uy, es grandazo! ¡Lance para allá, lance para allá! ¡Bueno, papá!